Hola amigos, bienvenidos a Insercoin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a Hustle. Hoy nos vamos a dedicar a hacer un poco de arqueología de los videojuegos y nos vamos a ir a lo que posiblemente sea la primera versión de lo que posteriormente sería el popular Snake, ese juego que sobre todo en los teléfonos Nokia a principios del siglo XXI se convirtió en tan popular, teniendo en cuenta en aquella época que los teléfonos no tenían mucha capacidad gráfica y entonces empezaron a recoger grandes clásicos. Y el famoso Snake 2 tuvo bastante fama en aquella época. Y entonces me he decidido, venga, vamos a investigar un poquito del origen de este videojuego. Pues nada, tenemos este Hustle que es de 1977 y que en realidad no es el videojuego primigenio. Quizás sea el primigenio con el concepto que luego conocemos como Snake, es decir, el de mover esa serpiente cada vez más rápido, cada vez creciendo. En este caso, aquí simplemente coge más velocidad y ir capturando puntos. En el Snake 2 del Nokia era coger manzanas, aquí pues van a ser simplemente esos cuadrados que estáis viendo con puntuación en su interior. Pero sin embargo, este juego es de 1977 de Gremlin, con el hardware de Sega, pero está montado en una máquina que ya era de 1976, concretamente el Blockade, que es muy similar, solo que es simplemente el típico enfrentamiento entre dos serpientes. Un videojuego realizado arcade para jugar sí o sí a dos jugadores y que simplemente la misión era ganarle uno al otro. Como ya sabéis, si uno de los jugadores choca contra sí mismo o contra la estela del contrario, pues pierde la partida. Sin embargo, este videojuego, si es propiamente dicho el Snake, un año después, como hemos dicho, y bueno, también permitía el modo de dos jugadores, pero nosotros vamos a jugar a un jugador. ¿En qué consiste esto? Pues simplemente en 90 segundos y conseguir la máxima puntuación posible. No tiene nada más el videojuego. De hecho, ni siquiera guarda la puntuación en ningún sitio. Como he dicho antes, pues nada, también podía hacerse a dos jugadores simultáneamente, lo cual le da un poco más de competitividad porque puedes chocarte contra el otro jugador. Mientras que aquí el único peligro que tenemos es el de chocarnos con los bordes de la pantalla, que además, pues bueno, no es que sea muy complicado el juego o moverse, es bastante fácil evitar los bordes, pero sí es cierto que según vamos cogiendo puntos y va aumentando el tiempo, nuestra serpiente va cogiendo más y más velocidad y hace que sea un poco más complejo manejarla. Porque si os fijáis, además en este momento en el que se queda parado mientras va recogiendo los puntos, pues no nos permite adelantar la instrucción que tenemos que hacer después. Por tanto, hay que estar bien atento a cuando termina para en ese momento ejecutar la instrucción. Bueno, estáis viendo los básicos que tienen una puntuación dentro y estos que tienen una interrogación que no sabemos la puntuación que tienen dentro, pero además o bien la suman o bien la restan. Entonces, pues nada, es un poco de riesgo. Teniendo en cuenta que el juego solo dura 90 segundos y no hay más posibilidades que esa, pues simplemente se trata de conseguir la máxima puntuación y acordártela de cabeza. Porque ya digo que en el 77 eso de los high scores ocupaba demasiada memoria. Fijaos, aquí en este caso nos has hecho menos 600. Cuando salen esas rayas negativas significa, esas rayas, o esos guiones, a fin de cuentas son caracteres, significa que se van a restar. Pero eso solo va a ocurrir con las cajas que tengan la interrogación. Bueno, aquí estáis viendo, ahí tengo otra de interrogación. Además, las de interrogación, para más riesgo, duran más tiempo en pantalla que las que tienen la puntuación ya definida, que como veis, al ratito se van. Y entonces pues entra ahí un poco el azar. Y poco más, aquí estáis viendo que se me van a acabar los segundos, 3 segundos aquí, y nada, aquí hemos terminado de hacer el Indiana Jones en los videojuegos y nada, nunca está de más irnos pues 40 años atrás para ver cuál es el origen más primigenio del mundo de los videojuegos. Así que cada vez que penséis de nuevo en el Snake o juguéis alguna versión Flash o en Android o lo que sea, recordad que esto viene ni más ni menos que del año 77. Y sin más, pues nada, hacemos lo mismo de siempre. Nos vemos en el siguiente vídeo de Insercoin. ¡Hasta luego!